Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Jamundí Directo, el podcast que estamos haciendo con la ayuda de la Secretaría de Cultura y la Alcaldía Municipal, el Gobierno de los Ciudadanos. Muchísimas gracias por apoyar este espacio, por apoyar esta idea. Y bueno, de entrada, pues hoy tengo dos invitados para mí muy especiales por tus amigos de toda la vida aquí en Jamundí. Hemos crecido, nos hemos visto durante diferentes temporadas, durante diferentes épocas y de alguna forma siempre hemos conectado con muchísimos pensamientos o con ideas y también porque tal vez hemos encontrado carreras afines que nos han permitido tener pensamientos o rutas de ideas un poco parecidas, ¿no? Entonces, por esta razón hoy quise tener esta charla con ellos y bueno, primero muchísimas gracias a las personas que nos están viendo y si estás ahí, pues dale su buen like y míratelo hasta el final porque pues estamos dándole pues al diálogo de Jamundí Directo. Bueno, ¿qué onda, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estamos con Juanpe, Juan Pablo Revelo. Parce, ¿usted qué hace? Preséntese en 30 segundos. Soy Juan Pablo Revelo. Digamos que lo único que me faltaba aprender era ser panadero y ahorita estoy estudiando panadería. Formalmente soy diseñador industrial, licenciado en artes visuales y estoy haciendo maestría en educación. ¿Y qué hago? Pues sobrevivir, vivir, lo que hacemos todos en esta ciudad. Estamos. Bueno, buenas noches, pues mi nombre es Pablo Ledesma. Soy director creativo de un estudio en Cali que se llama Belové Branding House. Nos dedicamos a eso, a desarrollar marcas y acompañamos a CEOs, directores de marketing y comunicación a crear una marca de clase mundial. Ese es como el speech que siempre tengo listo. Jamundeño de corazón, viví hasta los 23 años en Jamundí, así que bueno, siempre, digamos, estuve muy relacionado con esto. Y ya después de nada, de volver a Colombia, porque estuve por fuera casi 7 años, una de las cosas bonitas justamente, y me parece bacano este encuentro, es porque creo yo que parte de mi trabajo y parte de lo que hemos, o lo que yo impreso pues en el proceso de mi compañía, es como que ha venido muy arraigado de acá. Sí, Entonces o como sea, que una pregunta, qué pena. El Belové es de Belové, el Belové. Ok, Belové siempre quise hacer esa pregunta. es Belové, Siempre quise hacer esa pregunta y yo dije, ah, este man fue a Argentina a chamullarles con el, ay, con el Belové. Es, Belové. nosotros decimos, hay una A presentación que yo tengo que chamullarles. hablo de eso y es el acto colombocaleño de señalar con la jeta, weón. Sí, es Belové, sí, o más, ¿cómo dice? Más producido, es una especie de eureka, que es un Exacto, eureka y muy exacto. chévere, pues. Sí. Entonces, ha jugado muy bien, la verdad que sí, el hombre. Bacano, bacano. Bueno, no sé, pues ahí en la pantalla estaremos dejándolos y también en la descripción estaremos dejando también las redes sociales para que sigan a Juan Pablo, a Paulo y bueno, ya Belové. También pues agradecerle a Pablo de la Hoz, que nos está acompañando detrás de cámaras ahí y hace posible también toda esta grabación y todo este que estemos aquí nosotros sentados hablando y que todo salga bien bacano en cámara. Entonces, también ahí dejaremos sus redes sociales para que si ustedes quieren conocer las personas que estamos haciendo posible esto, pues nada, con toda. Y bueno, como les decía, pues este espacio es para hablar sobre Jamundí. Somos personas foráneos, somos caleños. Sí, somos caleños, sí, okay. Yo también nací en Cali, pero muy pequeños vinimos a vivir acá, Jamundí. Y pues nada, yo sí quisiera preguntarles a ustedes si ustedes creen que estaba todo premeditado en el destino, la vida, para que ustedes vivieran acá, Jamundí, o cuáles fueron las circunstancias para que usted creciera en el pueblo equivocado, perdón, naciera o aprendiera aquí en Jamundí y no en otro lugar del mundo. Bueno, mi historia fue, nosotros vivíamos en Cali y me empecé a enfermar cada 8 días de amigdalitis. Tenía como, pues estaba recién nacido.
Y eso jodieron con médicos, con de todo, pues para calmarme, pero a los 5 años llegó un médico y le dijo como que este man está así por el humo que viene de Yumbo. Entonces tiene que buscar un espacio campestre, ¿no? Entonces en esas mi mamá y mi cucho estaban buscando comprar casa y vieron un panfletico que decía Ciudad Sur, la ciudad de tus sueños. Todavía tenía un panfletico, ¿no? Una cosita así. En Okay. ese entonces la Panamericana estaba pavimentada hasta cierto punto y el resto era un destapado así tenaz. Y en toda la entrada estaba la caseta de la policía con un reloj que ya no existe. Digamos que eso fue la razón por la cual pues llegamos a Ciudad Sur. Un barrio sin árboles, sin nada, todas las casitas iguales. No te imburto. Súper tranquilo, sí. Que precisamente fue el primer proyecto de vivienda así de De interés interés social, social que se correcto, hizo en Jamundí. O sea, correcto. y en ese tiempo llegaban las familias así, familias bonitas, Correcto. así, el papá, la mamá, los dos niñitos, familias perfecticas, así, tipo Estados Unidos, así, con su carrito y tal, y se montaban en Es una casita de esas así todas es. igualitas, todos en serie. Y ahí ya esto empezó a volver una cosa así, ¿no? Tanto así que en ese entonces uno dejaba la puerta abierta de la casa y no pasaba nada, ¿no? O sea, uno se charlaba con el vecino. Existía una oficina acá que se llamaba Telecom, entonces ahí era donde uno llamaba, pues, los teléfonos naranjas. Y cuando alguien tenía un teléfono, entonces le pegaba un grito, le están llamando, tal. Entonces, digamos que el ambiente era muy, por ser tan pequeño, literal, todo el mundo se conocía, pues, con todo el mundo. Entonces, sí, cuando hablas del destino, sí, claro, estaba destinado a estar en este pueblito. ¿Y cómo recuerdas eso? ¿Cómo recuerdas eso siendo un niño acá? ¿Tu hermana dónde nació? También. Mi hermana nació en Cali, pero pues desde peladita vivió acá. Ok. ¿Cómo lo recuerdo? No, pues era un inmenso. O sea, para mí era gigante. En lo que ahora son los parques, el Parque del Cholado, eso era un potrero donde uno elevaba cometa. Cuando llegaron las BMX, hicieron unas rampas así, pues para hacer toda la vuelta. El circo se hacía al lado Ahí. de la gasolinería. La sirena de los bomberos, no sé si suena todavía a las 12, pero Sí, siempre sonaba a las 12 y uno alcanzaba a escuchar las campanas de la iglesia. sí se escucha. Ahorita hay tanto ruido pues que uno ya no alcanza a escuchar y pues obviamente Ya no hay ya no hay iglesia. iglesia. Qué pesar. Que pues más adelante si puedo hablar de esa vuelta también sería chévere. Y volviendo al punto de cómo lo recuerdo, no, pues el aire era una chimba, yo no me volví a enfermar pues de amigdalitis, los parques que teníamos eran gigantes. Y la tranquilidad de saber que tu casa podía permanecer con las puertas abiertas, que no tenía rejas, ni siquiera el patio tenía reja pues encima, no había nada, o sea, era súper tranquilo, Pero ¿no? entonces, eso fue la cura a tu amigdalitis. Bueno. La mundita te curó, Hasta que llegó la juventud con sí. sus vicios y ahí volvió otra vez la amigdalitis. Ah, bueno, madre. ¿Y vos cómo llegaste? Yo creo que yo no llegué, weón. A mí Ya me. estaban Ya acá. A están mí me acá. llegaron. Sí, yo soy, creo que, como una especie de. Como una especie como de jamundeño de segunda generación. Sí, mis abuelos sí son foráneos. Mi abuela es del Tolima. Y mi abuelo también es del Tolima. Radicados en Cali, pues, en los años 50. Y por allá en los 70 decidieron venirse para Jamundí. Y la familia, digamos, de mi. O sea, mi familia materna. Sí, son de Jamundí, digamos, desde esa época, de los 70 para acá. Tanto así que mi abuela fue alcaldesa en el 89, ¿sí? Okay. Entonces, una cosa así, pues, como muy también de la Alcaldesa de mano, Jamundí. alcaldesa de Jamundí, ¿Cómo se cuando era llamaba? Rosa María Masmela. Ah, okay. O Doña Mary, pues, como en su momento. Ya ahorita, pues, 20 años después de ya no Bueno. estar, pues, ya obviamente ya no la conocen, pero. ¿Y qué gestionó? Qué pena. No, no tengo ni idea, güey. O No, sea, no. digamos Algunas 200 obras no hizo. que no. No, no lo sé, weón. O No. sea, digamos que en ese En momento ese tiempo no había creo mucho que presupuesto no, tampoco. creo que era un tema, todavía eran los alcaldes que se escogían por gobernador, Ah, entonces, o sea, no okay. estaba la elección popular como la conocemos hoy. ¿En qué año? 89, 88, una cosa Okay. así, ¿sí? O sea, seguramente esto todavía era como una especie de corregimiento, ¿no? Esto era como un corregimiento, o sea, sí era un municipio, pero de todas formas pues si se elegía pues un gobernante,
pero entiendo pues que también un tema la destituyeron porque mi abuelo era barrendero. Ah, ok. ¿Sí entendés? Una cosa así como medio caótico, pero por eso te no, no te puedo decir, no, mira, hizo esto, esto, esto. Pero sí tengo el recuerdo muy lindos que nos cuentan ellos, y es que sí hubo una gestión muy interesante en el barrio Centenario. O sea, por eso tengo una relación muy fuerte con Centenario, porque ya después en su gestión, pues como líder comunal, no sé qué, entonces se gestionó la iglesia, Cristo Sacerdote, se Ajá. gestionó el puesto de salud San Pedro, Sí. se gestionaron las escuelas. O sea, había como que hay un recuerdo muy particular ahí, y es Como toda que esta zona. toda esta zona, o sea, todo lo que es mi abuelo ya en sus ochentas, en sus 80 años, pues con un poquito de demencia ya, el hombre sabe toda la infraestructura por ejemplo, del acueducto del barrio y dónde desemboca todo, todo se lo sabe. Entonces, sí, pilla, o sea, fueron personas, creo yo, y que a mí me imprimieron una idea de que hay que hacer las cosas, weón. Entonces, fueron como esos ciudadanos, esos jamundíes que llegaron a hacer jamundí. Sí, no, no tanto como, bueno, vamos a vivir en Jamundí, no como que, ¿qué hay para hacer? Y lo mismo mi familia paterna. Mi familia paterna, mi abuelo vivía en Cali, en lo que hoy son Los Cristales, y un día mi abuelo era medio ojo carandoso, y el hombre, el lugar de rumba de los caleños era Jamundí, Jamundí, Guayabales, era Guayabales, Guayabales, Veranera y todo eso. Entonces, una vez en una avenida a Guayabales, dijo, esto es tan bonito. Mira que acá lo loteo un barato. ajá. Entonces el viejo dijo, bueno, camine. 9 hijos, pa' Mundí, y vivieron aquí a media cuadra. O sea, acá también en Centenario, en una casa de bareque, así literal, que mi papá me cuenta pues cómo era hacer su casa con periódico y todo el rollo, ¿sí? Entonces por eso digamos que hay una especie de historia muy bonita alrededor de lo que es esa Jamundí o ese barrio Centenario, donde finalmente pues se conoció mi mamá y papá, y pues, como decían por ahí, en los arrozales nací yo. Sí, arrozales. Ve, pero muy chévere es, por ejemplo, que fueron inmigrantes de otras tierras que llegaron, fue como a vivir, a crear, a fabricar, a encontrar un mejor vividero. Digamos que en mi caso también pasaba lo mismo, que como que dicen, ve, eso está como bonito por allá, tranquilo, Así barato, es. lotes, todo tranqui. Y pues así es como las ciudades grandes se van expandiendo, ¿no? Que la gente empieza a salir de la ciudad para irse a los pueblitos aledaños. Y bueno, y en otras ciudades hemos visto cómo las provincias se juntan con la Con la ciudad ciudad grande. grande. Entonces, lo que me parece muy curioso es que, claro, en ese tiempo venían familias como con esa intención de hacer su vida, y ya uno analiza el presente y es que la gente que llega, o sea, también pasa eso a otros niveles, pero a unos niveles de gente que quiere una casa mucho más bonita, en un condominio también, porque hay condominios muy bonitos también como a las afueras. Entonces gente que dice, ah, yo quiero mi casa finca, con piscina, calorcito, el retiro, ¿sí? Y se vienen a retirarse las personas que han trabajado toda su vida en Cali o en otros lugares, y vienen y se compran una casa bien brutal en estos condominios. Pero también hay otra cara de la moneda, que es lo mismo, gente que, inmigrantes que llegan acá de otras ciudades, no sé, un man que por ahí hizo una cagada en otra ciudad, en un pueblito, y hizo su cagada, tiene sus liebres y escapa. Y no sé por qué, hijo de putas, va a parar a Jamundí, weón, y se reinicia. Y lo peor es que emprenden y hacen cosas bacanas, y bueno, y montan su película también acá. Pero vienen esos contrastes que hacen que la ciudad crezca a otro nivel. Pero entonces ahí es cuando yo analizo y digo, ok, ¿cómo? Pues, o sea, también recordando a Jamundí, yo, pues a mí me gustaba el fútbol toda la vida. Entonces yo, mi papá me llevaba a la pradera, que eso eran puros potreros, a jugar fútbol allá. Y hoy en día la pradera no le cabe una casa, weón. En ese tiempo eran casas en diferentes lugares y no había, o sea, eran potreros, y uno, si aquí estaban jugando fútbol, pues hay 10 campos más para jugar, weón. Y al ladito de vaquitas, ¿sí? Y era muy chévere, ¿no? Y uno veía como que era pequeño el espacio urbano. Y el resto era ya todo
Sí, no, pues es que uno piensa y Jamundí que acaba acá en la 10, güey. O sea, Jamundí Acaba acababa aquí. en la. Sí, o sea, acaba en la 10, güey. Y ahí para allá habían 3, 4 casas que era Ciro Velasco. Ciro Velasco era Pedacito pequeño. de. Claro, un pedacito de lo que es hoy, pues, Centenario. Y ahí para allá era lo que vos decís, o sea, lotes y lotes y lotes. Y el jamundeño ¿Qué viejo más se acuerda hacías? del Ñupi, ¿me entendés? Se El Ñupi. acuerda del Ñupi. La cancha del fondo, que era la cancha más custodiada y más peleada, Ajá. porque justamente era la que tenía canchas. Era la cancha, Pero claro. el resto tenía era Era espacios donde monte. uno se tiraba a jugar, Sí, ¿sí? sí. Pero mira que yo pienso que. O sea, yo pienso que es un crecimiento natural de las ciudades que están viviendo al lado de una ciudad más grande, Sí, ¿sí? total. Y que también acoge los fenómenos migratorios del país. O sea, Cali es una ciudad que recibe el Pacífico, que en los 50 recibió al Tolima violento, después de la violencia, pues que no sé cuándo terminó, pero le hice la violencia, ¿sí? Vos ves que hay unos caleños raizales hoy, hay unos caleños raizales que son hijos de paisas, hijos de tolimenses, y aún así siguen hablando paisas y siguen hablando tolimense, ¿sí? Y eso mismo se vive en Jamundí. O sea, yo tengo familia, o sea, es decir, parte de la familia de mi familia que fue tolimense, los más viejitos todavía hablan tolimense, ¿sí? O mi abuelo todavía tiene rezagos del tolimense, y hay toda una especie como de subcultura alrededor de una mezcla entre lo que es caleño y lo que es tolimense. Entonces, para nosotros es un tema brutal el concepto de calificar una lechona, ¿no? Eso es una cosa impresionante, pues. Y creo yo que la diferencia entre lo que ellos vinieron a hacer, que es a hacer Jamundí, a hacer su vida, pero a hacer Jamundí, A que eso me crearlo. parece una chimba, weón. Ellos decían, por ejemplo, en su momento que es que los del M-19 hacían los huecos de las cañerías, weón. O sea, todo el mundo sabía que era el M-19, pero nadie decía nada. Sí, entonces eran los del M haciendo huecos y por la noche salían a hacer sus vueltas, ¿sí? Entonces como que hay unas narrativas ahí diferentes. Después de que pasa la época, ta, 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 entonces llega los amo y señores de las fincas de Potrerito, con su plata, sus vueltas, sus caballos. Entonces hay mitos, por ejemplo, que contaban que cuando empiezan a caer los capos, los caballos de 500 millones de pesos estaban jalando carretillas, huevón, porque No sabía. se llevaban esos caballos, o sea, eso ¿Qué hacían quedaba con solo. esos? Claro. Entonces vos veías caballos de paso fino arrastrando un bulto de escombros, huevón, ¿sí me Qué entendés? loco, loco. Eso es muy loco acá, o sea, eso es muy, muy Claro, loco. pero Jamundí también resultó muy contaminado por el narcotráfico y la cultura, pues, sí, del narcotráfico y sobre todo aquí en el Valle del Cauca, que, pues, que se perpetuó muchísimo acá y unas generaciones crecieron alrededor de eso, y nosotros, pues yo en mi infancia viví como el resultado de estar en una, no sé, en una, pues como que en el colegio, el traqueto, el hijo del traqueto o así, era el que mandaba, ¿no? Y en el pueblo había esa figura del que seguramente había heredado un tronito de alguien y eso lo sentí muy de cerca a finales de los 90. O sea, yo me imagino que antes, cuando explotó eso y los capos que hubo acá, fue pesadísimo, ¿no? Y también está con el tema de la violencia de este municipio, que hoy en día nos quejamos o uno escucha malas noticias y no, es que Jamundí está muy difícil. Y siempre lo ha estado, o sea, siempre ha habido problemas con eso, ¿no? Sí, es que, o sea, sumado a la cinta social, pues, de migración de diferentes ciudades y la problemática de esa violencia caleña, Jamundí también se convierte en, ahorita se sí hace una analogía de que la gente sale de aquí a comprar Jardín Plaza en vez de Super Inter. Entonces, llevarlo a un extremo mayor y es que somos el límite con el Cauca. Y en el Cauca se lidian unas luchas internas de muchos frentes, denominados de distintas formas, y pues que el Jardín Plaza vendría siendo Jamundí. Entonces hemos vivido situaciones en donde 3 de la mañana empiezas a escuchar disparo y te toca meterte abajo de la cama, y al otro día a las 7 de la mañana ir caminando, porque yo estudié pues acá los últimos años, y ir caminando y ir encontrando huecos de balas, casquillos en el piso.
Era normal, ¿no? O sea, no. una esquina vuelta a nada, ¿cierto? Y yo entrenaba waterpolo y natación en las piscinas que quedan en las afueras. Y yo me acuerdo que estaban los tanques parqueados, ¿no? Y uno lo veía como, uy, güey, puta, un tanque de guerra, eso es lo que uno decía. Y uno se parchaba ahí con el militar a hablar y le regalaban a uno balas. Y uno lo veía como, ¿En pues serio? yo lo veía como, wow. Hoy en día uno se pone a ver esa vuelta y es que estábamos casi que sitiados. ¿Estamos casi qué? Sitiados, o sea, estábamos acordonados, estábamos cerrados por una situación. Sí, o sea, la guerrilla del frente, no me acuerdo el nombre, entró a la 14 a mercar y entró por el frente también del pueblo, sacó a los policías que solamente tenían creo que una escopeta. Sacaron a los presos después se devolvieron porque no tenían dónde comer, pero entonces en la cárcel sí les daban comida. Y entonces imagínate, si eso eran las FARC, ¿qué hubiese o qué pasaría a las afueras? Ahorita la información es muy amplia. Cuando se enfrentaban esas peleas por fronteras o por territorio, entre LENOS, entre paramilitares, entre los mismos militares. Y súmale el problema, pues, que acabas de hablar del narcotráfico y el traqueteo. Es una historia que nos cuesta trabajo sacarla a flote por miedo, por una cantidad de situaciones. Pero esto fue ese límite. Este era el lugar donde convergían, pues, esos problemas. Que tengo entendido que todavía convergen, ¿no? Todavía Obvio. pasa de pronto a otros niveles, de otras maneras, que no soy experto pues como para venir a analizar y hablar de eso, pero sigue habiendo y seguramente seguirá habiendo, pero entonces ahí es donde yo pienso y digo, ok, nosotros en el año 2007 hicimos una película que se llamó En caso de emergencia, pues que si no la han visto, pues los invito, es una película hecha en Jamundí. Aquí le dejo la tarjetica para que vaya y la vea, una película clásico del cine jamundeño, eso no es colombiano, eso es jamundeño. Esa película es violenta porque quisimos hacer un retrato de lo que estábamos viviendo en esa época de la noche jamundeña, que era yo un callejero de la noche, y dije, veo, hagamos algo que nos identifiquemos los amigos que la hemos vivido. Pero entonces siempre tengo el recuerdo con mi gran amigo Juan Diego Cardona, que salimos, dijimos, bueno, ahí vamos a estrenar la película, pucha, hagamos publicidad. Entonces lo que hicimos fue sacar unos afichecitos tamaño carta a una tinta en San Nicolás, llegamos con los afichecitos y salir con el baldecito de engrudo a pegar en cada poste de aquí donde yo vivía, lo que es Ara, hasta el parque, dar la vuelta al parque y devolvernos por toda la principal, ¿no? Hacer esa la vueltica. Y cuando llegamos a la esquina del parque, había un man que lo habían matado hacía 15 minutos y estaba ahí tirado. Y Juan Diego literal fue como, ahí había un poste, pegó, levantó el piecito y le pasó por encima al finado. Y uno se cagaba de risa, porque en ese tiempo la película hablaba de eso. Porque uno estaba en la noche jamundeña y muchas de esas cosas eran normales, entonces uno se acostumbraba a que eso era normal, de que vos estabas tomando en un lugar y en cualquier momento, taque, 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 de puta, y uno se cagaba de risa y esa era la emoción de salir de noche. Hoy en día que uno ya tiene cierta edad y uno ya valora la vida, valora el día a día, valora la salud, uno dice, marica. O que uno ha salido del país y ha conocido personas que nunca en la vida han estado cerca de un tiroteo, Correcto. ¿sí? O que no han crecido, o que nunca han pasado por encima de un man muerto, que lo han matado hace 15 minutos. O sea, si nosotros nos hubiéramos saltado un par de postes y no lo hubiéramos pegado, seguramente hubiéramos llegado allá en el momento de la balacera. Y cuando uno sale y vive en otro país y ve que eso no es normal para la gente, cuando uno regresa y ve eso, ya uno dice, jue puta, esto no es lo mío, parce. Correcto. A mí me pasó que yo me fui 2 años a vivir a Argentina, regresé, y ¿qué pasó? Pues el parchecito al estanco, el de siempre, lo que para mí era normal. Vamos al estanco, yo, pucha, a tomarnos una cervecita, hablar mierda, ta, ta, ta. Eran las 8:30 de la noche un sábado, cuando, taque, 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 en primer plano, ¿no? Eso estaba ahí a unos pasos. Miro. Y un man en una moto de parrillero disparando así como
no sé, Tom Cruise en Misión Imposible 2, así en slow motion. ¡Taque, taque, taque, taque! Y como que el otro man esquivó las balas, no sé, weón, o el man tenía muy mala puntería y se fueron, y la persecución, y solo se escuchaban las motos. Y claro, yo salí, me tiré por allá un antejardín, y cuando salí del antejardín todo el mundo se burlaba de mí, weón. Mis amigos se burlaban de mí. ¡Ah, este marica mucho, tiro allá, bebé! ¡Ah, pilla cómo quedó todo vuelto mierda! Y yo decía, marica, pero es que yo estoy cuidando mi integridad, weón. O Claro. sea, yo estoy cuidando mi vida. Y los otros era como que, taque, 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 taque. Ay, marica, pilas, pilas, pilas. Ya se fue. Ah, sigamos. ¿Veis qué? Normal, weón. Normal. No sé si todavía sea así, gracias a Dios no volví a estar en tiroteos. Pero. No me han llamado para uno. Pero. No me, no me, no No, me no han me han vuelto. invitado. No me han invitado y espero que no. Pero desde aquella vez yo dije, no vuelvo a salir así. No vuelvo a exponerme de esa manera. Y analizo hoy y digo, marica, pero era lo que yo hacía cada 8 días. Claro. Era normal, de pronto vos no tanto, no sé vos si tuviste parche nocturno jamundeño, yo sí Sí. me dejé atraer mucho. Creo que nosotros salíamos y era normal, era parte de una etapa de la vida que la disfruté. Si no la hubiera disfrutado en ese tiempo, no había internet como para quedarme en la casa viendo YouTube o haciendo cursos online. Claro, En ese no. tiempo había que salir, weón. Sí, no, yo creo que a mí la experiencia ahí, yo creo que ahí fue más bien de casa, que mi mamá, por estar tan cerca a digamos como a la función pública, ella estaba muy al tanto de lo que pasaba, ¿sí? La tenía clara. Entonces me decía, no, 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 no. Y paralelo a eso, justamente los amigos de infancia del barrio, pues empezaron a meterse en sus asuntos, ¿sí? Entonces este está con fulanito, este fue para tal lado, este está en estas. Entonces, justamente lo que empezó a pasar fue que en Jamundí había mucha gente que me conocía, pero que yo no conocía. De lo que yo hacía y con quién andaba, pues llegaba oídas de mi señora y de mi señora madre y no, me decía, hasta ahí, ¿sí? Entonces como que probablemente no tuve ese parche nocturno, fue por eso, porque sí soy víctima del no salís, ¿sí? Y encontré refugio más bien en ahí sí yo sí fui de computadores, weón, y meterme de lleno los viernes a la noche, estarme dando pues en los computadores. Pero sí me acuerdo mucho del tema de cuando entran los paras a Jamundí. Eso sí me acuerdo muchísimo, porque mi mamá estaba justamente en la Secretaría de Desarrollo en ese momento y le tocó atender el desplazamiento de las personas que llegan del Naya y atender esas historias, ¿sí? Y yo me acuerdo que eso me chocó tanto que el trabajo final de 11, que era escribir un librito, lo escribí eso. Que yo ojalá pudiera encontrar ese libro, porque no sé dónde estará, para ver qué pensaba el Pablo de 16 años de esa situación, ¿sí? Yo siempre me considero una persona curiosa por la política y curiosa pues por temas sociales. No porque me involucre y esté haciendo, no, simplemente que quiero entender por el porqué de las cosas. Pero ya a mis 37 empiezo a decir, fue puta, como un muchacho de 14 años, de 15, 16 años estaba rodeado de esas circunstancias, ¿será que soy víctima de eso? O sea, víctima mental del asunto, ¿me entiendes? De lo que vos decías, acostumbrarse a una violencia, acostumbrarse que aquí todavía tenemos el dicho de por algo lo mataron, Correcto. ¿sí? Entonces ese por algo no es, no cuestionamos ese tipo no debió morir, sino que justificamos que murió por algo, porque estaba en Sí, algo, ¿sí? sí, sí, sí. Y eso me lo confronté mucho también como vos, o sea, cuando viajé a Argentina, ellos tienen unos procesos muy, a pesar de, ¿sí? A pesar de, ellos tienen unos procesos muy, muy maduros de justamente no volver a repetir su Claro. violencia, ¿sí? Y una de esas cosas que decían era, weón, o sea, en los 70 nos dimos plomo, nos pusimos bombas, nos matamos, no sé qué. Tal cual. Y una generación de para acá empezó a decir, no, ni eso no está bien, ¿sí? Tal Entonces cual. se analizan a sí mismos y justamente eso es Exactamente. cuando yo voy, me dicen, ve, vos siempre hablas de eso, ¿no? Y siempre hablas de eso, y entonces me empecé a dar cuenta que en mi vida cotidiana, en mi forma de ver el mundo, yo tenía incorporado normalizar la violencia, weón, y yo dije, uy, weón, esto como, o sea, como así. Entonces empiezo a echar para atrás, weón, y me cuento lo que vos decís, o sea, ver un tanque de guerra en un pueblo, eso no es normal, weón. No me parece Ver el normal en pueblo absoluto. militarizado, eso no es normal. ¿Qué? Sí, o sea, salir, yo me acuerdo irme por las mañanas, weón, a mí sí, pues yo sí fui a estudiar en Cali,
Y claro, aún así, vos lo caminabas. A mí me acuerdo mucho un día de recoger un compañero que recogíamos y en la esquina de su casa habían tiros en la pared y la sangre en la pared, weón. Entonces yo decía, ¿qué hace Pablito de 14 años viendo eso, weón? Y que eso se me haya quedado, ¿me entendés? Entonces eso es lo que yo pienso que ahorita estas generaciones deberían rechazar de plano, o sea, un contundente, weón, no, no a la violencia está, weón, eso es como innegociable, weón. Digamos que en mi caso, pues como vivía en una familia tan hippie, ¿no? Y tan cerrada la banda de que saliera tanto. De hecho, yo vine a salir, fue ya en décimo y en once con vos. Para mí todo era fantástico. O sea, para mí era una historia romántica, ¿no? Entonces, ver un tanque para mí era. Emocionante. Sí, o sea, No, para mí ver una también, weón. Sí. metralleta, pues, sí, o ver cómo limpiaban los fusiles que tenían. Y fue tanta la fantasía que para mí los totes se mezclaban con las balas y yo no diferenciaba lo uno del otro. Y fue tan fantástico el asunto que a pesar de que uno crece y entiende como ciertas realidades, que eso lo vine a entender con Pablo porque sabía muchísimo, pues, de la primera vez que yo escuché el término paramilitar fue con Pablo con un libro de Castañeda que te estabas Castaño, leyendo. castaño. Castaño, imagínate. Entro a Univalle y cuando tiraban las papas bombas, se era sano, weón, sentado en la mesa mientras todo el mundo salía a correr como una loca. Entonces llega un punto en el que uno normaliza tanto esas vueltas que esa historia de la papa bomba en Univalle se repite también cuando vivía en cierto apartamento y escuchaban los tiroteos y yo decía, no, eso es pólvora, no pasa nada, y ver a toda la gente corriendo. Esa violencia normalizada creo que también hace que uno coja costra de alguna manera y se siente a entender también esas dinámicas violentas de la ciudad y del país y le permite a uno ver entender las cosas sin miedo a herirse, ¿no? Porque también sucede que a la gente le cuesta mucho trabajo entender y saber que estamos viviendo situaciones feas. Y lo que hacen es censurarlo, lo bloquean como la misma muerte. O sea, todo el tiempo estamos bloqueando que nos vamos a morir. Pues también todo el tiempo estamos bloqueando la violencia. Ahorita hemos bloqueado la política. La gente dice, ay, no me gusta la política. Bloqueamos, normalizamos ahorita que todas las personas que se suben a los entes políticos pues van a terminar robando. ¿Bloqueamos eso? Sí, lo ¿O se bloqueamos en el sentido normaliza? de que Lo lo aceptamos, normalizamos, lo ¿cierto? aceptamos, decimos, ah, sí, eso va a pasar. Claro, pero discúlpame, pero ahí la pregunta es, ¿se bloquea o se normaliza? Porque es que realmente podemos hacer algo en contra de eso. O sea, Claro. ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Ah, no vote por eso, hijo de putas. No, no, Entonces votas mira, por el viejito y no sabemos qué va a pasar. uno de los problemas que planteaba, por ejemplo, Jaime Garzón tiene una frase que todo el mundo vulgariza mucho, pero no entiende el trasfondo, y es que los funcionarios públicos son para que le funcionen al público y terminamos sirviéndoles a ellos. Es un absurdo, así termina la frase. Y yo digo, listo, sí, tiene toda la razón, el funcionario público es para que le sirva al público, pero si el público no sabe para qué funciona. Entonces creo que el principio de todo es que nosotros tenemos que entender que un senador, que un concejal, ahí tienen ustedes a Andrés, el que salió con la pistola de fulminantes, ¿no? En el estallido social que hubo, lanzándose del consejo. Y tiene su valla, una chimba, con María Fernanda Cabal atrás, que me hace muy similar cuando Luke Skywalker era abrazado por Palpatine atrás. Pero bueno, entonces a lo que quiero llegar es que si nosotros ni siquiera sabemos cuál es la función de ellos, o qué diferencia hay entre Senado y Congreso, que si ni siquiera entendemos que ser presidente no es el que tiene todo el poder de toda la vuelta, entonces, ¿cómo pretendemos cambiar algo? Y si me voy más para atrás, es como si vos sabes que vas en el carro por el carril derecho para ir hacia la derecha, ¿qué haces en el carril izquierdo? Si vos sabes que la ciclorruta es para que anden bicicletas, ¿por qué te metes por morbo con la moto? O sea, es que llega un punto en el que todo está abierto, la calle está abierta y es como, ¡ay, metámonos en la ciclovía! ¿Sí?
Entonces, pero es porque quieren, es porque hay una anarquía maquillada donde es, yo necesito llegar temprano, ahí está eso, es para las bien, bien. bicicletas, a mí me vale verga, Ese es me el otro meto por punto. ahí, yo tengo que llegar, o, ah, tengo que llegar, pero tengo que dar la vuelta y aquí llego más rápido, pero es contravía, Correcto. ah, me meto, qué hijo de puta. Y lo que pasó en el 2021, que las cámaras, todo lo que nos regulaba o nos controlaba, fue tumbado. Cuando ya regresábamos a Cali, pues me pasaba, yo en Bogotá regresaba a Cali y veía que no habían semáforos. Por Entonces ejemplo. era, pase como pueda. Por ejemplo. Y todavía hay espacios que es así. Todavía hay espacio. Ahorita que llegué, también era como que, uy, uy, el rojo y todo el mundo se pasaba, weón, ni miraban para los lados, o Es sea. que esa es la cinta, o sea, la enfermedad, creo que ha salido el nombre ya, es la normalidad. Entonces, claro, es normal meterse ahí y todo el mundo lo empieza a hacer, entonces se normaliza y no hay una autoridad. No hablo de un tránsito que esté cada esquina, sino de una autorregulación. Entonces, Conciencia. sí, o sea, no soy, y lo dijiste claramente, bueno, o sea, todo el mundo piensa en yo debo llegar, ¿sí? No me Individuo. importa que hay de ahí para adelante, o sea, se me atravesó, no me interesa absolutamente nada de eso. Y volviendo al tema inicial que era Jamundí, el Jamundí en el que yo viví al principio y que disfruté era todo lo contrario. O sea, era un preocuparme por el otro. Y no era una normalización de la violencia. Por ejemplo, lo que dice Pablo es, imagínate uno llegar aquí y decidir, vamos a construir. O sea, ese pensamiento de vamos a construir ciudad es un pensamiento comunitario, ¿no? O sea, es un pensar por los demás. Y no solo eso, es un pensar por los demás en el futuro, Claro, pero es porque ¿sí? de pronto todos se conocían, tal vez. Entonces, si habemos una comunidad pequeña, todos nos conocemos. Pues es que una de las cosas que yo he venido pensando hace mucho rato era que los tiempos de violencia que atravesamos, weón, fue una confrontación. O sea, hay muchos que lo niegan, ¿no? Que no, es que es una delincuencia con un Estado, etc. Pero no, aquí había un conflicto evidente, ¿sí? Y una de las maneras digamos, de romper justamente esos procesos o esos, sí, como esos procesos, digamos, comunitarios que a veces se permeaban por movimientos armados, era destruir los lazos sociales, weón. Sí, la destrucción de los lazos sociales, y la destrucción de los lazos sociales es levantar la sospecha en el otro, weón. Entonces vos veías que en los 2000, ¿sí? Te hablaban de, si usted ve algo raro, denuncie, weón, ¿sí? Entonces, si usted ve algo extraño, dígalo. Entonces, me acuerdo que salieron lo de los sapos, pues que había una cosa así. Entonces, cuando rompes el lazo social, vos empezás a decir pilas que con este no me reúno porque tiene un pensamiento que puede ser tal cosa. Entonces, Dividir. es dividir. Entonces, cuando vos dividís y rompes un lazo social, vos empezás a entender que vos tenés que hacer lo tuyo, weón, ¿sí? Y como hago lo mío, entonces si a este man le va bien, a mí no me importa y si ta, ta, ta. Entonces, como que creo yo que estamos viendo el efecto de ese rompimiento de esos lazos que ahorita por ahí más o menos hemos venido tratando de ponernos de acuerdo, ¿sí? Que por supuesto requiere un capitán. A mí me parece que o sea, Colombia es un país de cacicazgos, weón, un país que históricamente un país, o sea, por eso vos ves que aquí no hubo imperios, weón, aquí no hubo un imperio como el Inca ni como los aztecas y toltecas, no, aquí hubo pequeños cacicazgos que hablaban entre sí y ya está. Entonces, eso todavía sucede, o sea, la política colombiana se maneja así, ¿sí? Pero no hemos logrado como volver a entender que si nos vemos en el otro, si nos reconocemos en el otro, si aprendemos a hablar con el otro, porque yo puedo no estar de acuerdo, o sea, el consenso no es convencerte de que pienses como yo, el consenso Claro. es aprender a hablar con vos Claro. y disfrutar un momento juntos y ya está, pero yo no te voy a convencer, o sea, yo en última yo decía que ese man de Andrés se lance al consejo es una muestra de democracia, weón. Okay. Entonces el problema no es político, el problema es moral, weón. ¿Sí? Hay unas condiciones materiales que hemos aceptado y hemos trabajado alrededor de las condiciones materiales, que es que todos podamos acceder a algo, pero no nos hemos puesto a hablar sobre las condiciones morales.
Entonces el problema es que el sistema permite que un tipo como esos se postule, pero el sistema moral está tan debilitado que a él no le da pena postularse, weón. ¿Sí entiendes? Entonces legalmente el man lo puede hacer, weón, porque a pesar de que tenga abierto un proceso y lo que sea, el tipo está en todas las de la ley de prenda. El problema es que él no le da pena, weón. Él todo lo contrario, está en un sistema de pensamiento que le, digamos, dice, yo tengo el derecho de hacerlo, ¿sí? Pero socialmente no está condenado, porque hay un circuito de esa sociedad que dice, no, fresco, que yo lo respaldo, weón. Correcto. Yo estoy con vos y ya está. Y en un sistema democrático, pues marica, la verdad es que funciona, ¿sí? Funciona. Entonces yo pienso que sí es normal, o sea, Jamundí sí ha tenido una evolución, o sea, piensen así en datos, bueno, o sea, Jamundí del 2000 al 2023, en el 2000 éramos, creo yo que eran como 80.000 habitantes, hoy somos casi 250.000 habitantes, weón, de los cuales 150.000 vienen a dormir, weón, no vienen o sea, no camellan acá, weón, ¿sí me entendés? Sino que vienen a dormir. Que sí es un problema moral, o sea, al man realmente debería darle pena presentarse, weón, pero. Pero fíjate que ahora veníamos hablando de la normalización y ¿no será que también se está normalizando el ser así como violento? Incluso, ahora que Juan Pablo hablaba de las nuevas generaciones, que crecen viendo todo lo que ha venido pasando, ¿cómo vamos a esperar? Y ese tema de ir por la de él, por la de ellos, ¿cómo nosotros vamos a esperar que una persona de esas encuentre valores cívicos si nunca los ha tenido? Si siempre fue normal pasarse en contravía, si siempre fue normal adelantársele al otro, si siempre fue normal para esas personas ver algo, este man se le cayó la billetera, yo no se la devuelvo o el celular, porque marica, en el celular tienes todos tus datos, todas tus cosas, vos vas a necesitar eso es vital para tu vida. Más que yo ir y vender el celular, ¿por cuánto, weón? Yo creo que es el ejemplo, weón. Yo creo que es el ejemplo y el ejemplo radica en las figuras públicas que vemos, weón. ¿Sí me entiendes? O sea, es como que si yo veo constantemente y permanentemente que los políticos están siendo condenados por corrupción y es válido, y marica, ¿qué me va a pedir a mí un pobre diablo, weón, que no tengo para comer, weón? Dime que no haga lo que tengo que hacer. ¿Sí entendés? Entonces yo pienso que es una cadena realmente para mí es un proceso moral que a veces yo digo, bueno, ¿cuál sería el equivalente? ¿No? Yo me he visto enfrentado justamente ahorita en eso porque como yo estoy teniendo una crianza laica con mi hija, me quedo sin valores morales, bueno, o sea, el valor, a ver, ¿cómo me explico? O sea, tal vez la moralidad mía estaba atada al catolicismo, ¿sí? Entonces, no robarás. No juzgarás, no vas a hacer esto, tapilas, hay una vuelta que te va a condenar, ¿sí? Entonces, pórtate bien acá porque más adelante la vas a pagar, ¿sí o qué? Pero mi renuncia es porque yo no quiero el castigo, o sea, yo renuncio al castigo y al miedo, weón, de estar con esa zozobra de sí, si uno dice, ¿cierto? Entonces yo decidí hacerle, digamos, criar a mi hija en una crianza laica, no confesional. Que eso incluso con el tema del colegio se volvió un caos, weón, poderlo hacer. Y un día mi hija me dijo, ¿nosotros en qué creemos? Y yo, uy, weón, mi hija tiene 6 años, ¿me entendés? Entonces cuando yo me hace esa pregunta, yo dije, weón, puta, ¿verdad? ¿En qué creemos, weón? Y yo dije, no, en la ciencia, yo no sé, weón, ¿sí me entendés? O sea, ¿en qué? De ahí es donde uno empieza a atar cabos y dice, weón, puta, ¿qué le digo? ¿Qué significa la honestidad, qué significa el respeto, qué significa el amor por el otro? Sí, o sea, yo le ¿Por decía, qué? ¿ah? ¿El por qué de El eso? por qué eso, o ¿Por sea, qué hay ¿por que qué es amar al necesario? otro? Claro, porque hay que darle al otro. Entonces, como que ahí es donde uno empieza a decir, uff, puta, me acuerdo que Jesús es un machín, porque Jesús decía que si te pegan una cara, pone la otra y seguía adelante, ¿entendés? O sea, como que por eso a mí la figura de Jesús me parecía una figura muy distorsionada. Pero finalmente es una enseñanza moral que te dice aprende a vivir con el otro. Pero al final vos decís, un man, una chimba y lo terminaron matando, weón. ¿Sí me entendés? Entonces ahí está como ojo, como que la interpretación que yo hacía de esa figura era de mira, te portas tan bien que los otros son unos desagradecidos, weón, y te terminan crucificando. Pero el tipo acepta su muerte y dice, fresco que yo
yo la acepto. Entonces creo yo que eso es como la enseñanza. Y a veces a mi hija yo trato de decirle eso, ofrezca que voy a hacer tus cosas bien, amar al otro, querer al otro, ayudar al otro, compartir con el otro. Y siempre pensar en que eso es lo que funciona, ¿sí? Por encima de cualquier interés. Por encima de cualquier interés. O sea, el tema de colaboración, el tema de convivencia, el tema de solidaridad, güey. O sea, es que la solidaridad. O sea, a veces, por ejemplo, ahora que soy empresario, yo decía, puta, bueno, y de ese concepto, ¿no? De ser empresario, esa vuelta como que también te inunda de preguntas porque decía, bueno, el empresario, ¿cuál es el concepto de solidaridad? Bueno, los impuestos. O sea, los impuestos es una vuelta solidaria, es ayudar al otro. O sea, el mismo tema de la pensión es una vuelta solidaria. Para los que ya no, ya están viejitos, uno aporta para que uno se muera de hambre. Y punto. Y esa es la respuesta, no es decir, es que yo ayudo, es que porque lo tengo que pagar yo al otro. No, weón, es solidaridad, somos seres humanos, weón. ¿Sí me entiendes? Entonces a mí eso, como cuando cuestionan eso desde esa lógica del bolsillo y no desde la lógica de, como te digo, la lógica de la bondad, yo digo, hijo de puta, y después está en la iglesia arrodillándote y. Porque usualmente los que cuestionan esa solidaridad son los que más tienen el cirio, ya sabes por dónde, weón. Entonces por eso a mí me da rabia, o sea, es Sí. como. Sí, pero pues ahí ya digamos son los valores que tú le das a tu hija porque quieres que sea una persona de bien, que vaya, que sí, que sea una persona de bien, digamos, estaría la mejor forma de decirlo. Qué loco que ahorita eso ya no está bien visto, weón. Decir que es Correcto. una persona de bien, weón. Claro, pero Sí. fíjate que el capitalismo salvaje en el que vivimos genera que uno, que no se cultiven los valores, sino que se cultive más el maquiavelismo, el pasar por encima de lo que sea para lograr tus objetivos, tus intereses. Y lamentablemente las personas que han sido educadas para ser personas de bien, terminan es como el ser una persona de bien es encaje en el prototipo del minion ciudadano que se gradúa, Sí, estudia, yo a mi hija trabaja. le advierto mucho eso y yo le digo, o sea, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo a leer me decía, ¿para qué leer? Y mi respuesta era, para que seas libre, para que aprendas a ser libre. O sea, digamos, comportarse de forma bondadosa, y eso se lo explico muy bien, es, no quiere decir que vos seas obediente, yo quiero que seas desobediente, o sea, que seas una persona que cuestione, weón, Ah, que correcto. cuestione, que se haga preguntas. Correcto. Que dude de mí, yo le digo, pregúntame a mí, o sea, si no estás de acuerdo, decímelo. Entonces, Claro. yo tengo juegos con ella de por ejemplo, de si me va a pedir algo, le pido que me argumente. Entonces, Claro. convénzame. Entonces, ella empieza con esa vuelta, entonces, eso genera justamente un proceso de aprender a hablar, Y sentido ¿sí? crítico Un también. sentido crítico, que es lo que siento yo que finalmente necesitamos. O sea, necesito criticar, pero necesito ponerme a hacer. Proponer. Proponer y hágale, weón, porque es que eso es lo que, mira, ahorita nosotros, que ahora que me contactas con esto de pensar, me dejamos, yo decía, bueno, claro, puta, yo desde que volví a Cali, y estoy haciendo cosas por Cali, pero no estoy haciendo cosas por Jamundí, weón, y dije, uy, weón, estoy en deuda, o sea, estoy en deuda, que a la final uno dice, ¿deuda de qué? Y nada, weón, pues me dio la oportunidad de vivir acá, de disfrutarme Jamundí en su momento, que. Cuando recopilo yo qué viví yo en Jamundí, marica, viví los ríos, viví lo que hice, el tema de la seguridad, weón, que un momento en que pasaban cosas, sí, weón, pero uno, vos sabes que uno salía a las 2 de la mañana caminando tranquilo, Sí. ¿sí entiendes? Hay un montón de cosas Claro, pero que hoy lo harías. yo sí, weón, o sea, yo ahorita me parché acá afuera con el celular en la mano, Okay. ¿sí entiendes? Y yo decía como, y eso, no, pilas, que decía, no, weón, o sea, en serio que el miedo es muy contagioso, el miedo es contagioso. Y te pueden robar ahí con el celular a la mano o te pueden robar caminando y te atracaron y ya está. ¿Sí me Sí, entendés? sí, Entonces sí. yo siento que una de esas cosas que uno tiene que liberarse es del miedo, güey. ¿Sí? No, el no dar papa ya está bien, pero ya está. O sea, libérate del sufrimiento, güey. Hace poquito me leí una biografía de Gandhi y el tipo hablaba de eso, güey. Pare de sufrir, güey. Me dice a lo pastor brasileño, pare de sufrir. Pero el tema del sufrimiento, y el sufrimiento para mí está asociado al miedo, weón, ¿sí? Al miedo constante de salir. Yo digo, viejo, el día que te va a tocar algo, te va a tocar y ya está, ¿sí?
Entonces pienso yo que cuando pienso en ese jamundí de que yo viví en mi niñez con mis abuelos, yo no había algo más lindo que irme al río, weón. Uy, sí. Irme, ¿sí me entiendes? O sea, irme. Y claro, y lo que me ha pasado ahorita es que ciertos habitantes nuevos, los neojamundeños o neopernoctadores, porque son pernoctadores, no conocen jamundí, weón. No, Y no lo no, quieren, no lo quieren. no. Y hoy están poniendo el voto, ¿sí me entiendes? O sea, porque ya son ciudadanos, viven en Jamundí, te votan en Jamundí, pero no conocen Jamundí, ¿sí? Y ni les Y ni interesará, les seguramente. interesa, o no lo sé, algunos sí, algunos no, weón, pero siento yo que sí hemos perdido una capacidad de poder conocer el territorio, de gozarnos el territorio, porque siento yo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esa nueva Jamundí? Que son Jamundís en guetos, weón. Son circuitos cerrados donde viven adentro de un circuito que no se permiten hablar entre ellos, que cuando vienen a Jamundí vienen en carro, weón, no recorren Jamundí a pie, entonces se insensibilizan con, bueno, vení, weón, este pueblo es bacano, Sí, ¿sí? incluso fíjate que ahora estos días, pues Jamundí hay mucho carro, por eso mismo que decís, mucha moto. Entonces yo he tratado de moverme en el municipio a pie, porque no hay donde parquear. Entonces, antiguamente, hace unos 8 años, 6 años, que yo mantenía y trabajaba acá, sentía como eso que dices de no gozarme el municipio, de no gozarme la calle, caminarlo. Y siento que el mismo jamundeño se acostumbra a eso, ¿no? A ir a la tienda en moto, porque son 2 cuadras, pero. Y uno lo hacía, yo lo hacía, me iba en mi carrito, a Super Inter, 3 cuadras. Ahora voy a pie y camino y lo vivo nuevamente, lo siento nuevamente las calles, veo la gente y percibo cosas diferentes. Pronto antes a mí me daba hasta miedo andar, o sea, pasar una esquina y el miedo, que así como nos generan miedo en el mundo, lo que pasó pues con la pandemia, que fue una inyección de miedo, la hijuepucha a toda la humanidad, para Claro. que nos encerremos, para que nos dividamos, para que nos ausentemos de las cosas que realmente importan, como el ser bondadoso, el ser todo bien, el abrazar al prójimo, ahorita ya ni darle la mano, ¿no? Entonces, eso que pasó en el mundo se vive también acá a una escala más pequeña, pero por ser tan pequeño y por ser un municipio tan chico, entre comillas, pues es una ciudad pequeña, a uno lo llenan de miedo. Entonces te metes a redes sociales, grupos de WhatsApp, todo eso, y ves que están robando en todo lado, Sí. que tiran bombas. Ahora que me iba a venir para acá, la gente ve noticias en Caracol, que tiraron bombas acá en Jamundí. Entonces, uy, no, qué peligro, ustedes ir a hacer unos podcasts a Jamundí, y allá como están tirando bombas, de pronto, ¿qué tal uno aquí hablando mierda y nos tira una hijueputa bomba? Sí, o sea, como que el miedo genera que la gente también viva callada, que la gente no exprese, que la gente no piense, que la gente simplemente se deje que los lleven. Y ahora que uno tiene ya una edad, sí, casi 40, uno piensa como que analiza cuando estaba en el colegio y dice, ¿qué queríamos, cómo era en ese tiempo y qué queríamos nosotros en ese tiempo para el futuro? O sea, ¿cómo me veía yo a mis 40, a mis 17 que estaba en el colegio? ¿Cómo me visualizaba? ¿Me visualizaba en Jamundí? ¿O en ese tiempo me daba vergüenza ser jamundeño? Como uno ve gente en Facebook, toda la vida vivieron en Jamundí, nacieron en Jamundí y ponen ahí que son, nacieron en Cali y viven en Cali y fue puta, van a Cali a camellar y viven acá, ¿sí? Y son Claro, más claro. jamundeños que el cholao. Pero entonces yo digo, es que le da penita que diga Jamundí. Les da pena, no sé, le preguntaría a alguno le preguntaría, pero lo que digo es, ¿qué hacer con esas generaciones que viven acá, comen acá, pagan impuestos acá, crecieron acá, son arraigados a la cultura de acá, pero de alguna manera no hay ese sentido de pertenencia que no les genera ese deseo de mejorar? ¿Aceptan o dejan que el Jamundí que estamos viviendo les pase? Entonces salen y mira, ah, Jamundí es lo que es ahora. Pues, no hicieron nada. Yo pienso que yo siempre he ido muy
He sido enemigo de hablar de la palabra apropiación, weón, de apropiarse de mundillo, sentido de pertenencia. Porque en algún momento alguien me lo explica, es que cuando algo te pertenece, vas a hacer lo que querés con él. Y entonces yo digo, no, no, entonces no es un tema de sentido de pertenencia, sino más bien un sentido de convivencia. Sí, es de crear un espacio común en el cual yo convivo con los demás y ayudo a que esa convivencia, pues nada, se interrelacione conmigo, o sea. ¿Está bien? El problema es que creo yo que todavía estamos esperando a que alguien lo haga, weón. ¿Sí? Entonces ese alguien es un gobernante, ese alguien es un... Alguien debería hacerlo, ¿sí? ¿Que haga qué? Que haga lo que uno dice, uff, marica, deberían limpiar las calles. Y yo digo, no, viejo, salí vos con la escoba, limpiate la callecita. Claro. ¿Sí? Entonces es como... Claro, le Entonces... queremos dejar la responsabilidad al otro. Claro, estamos esperando a que alguien lo haga, un salvador, un ser universal, lo que sea, weón, un político, El universo. que sí, el universo. Y eso creo yo que es como una toma de partida que en algún momento yo dije, no, weón, yo tengo que ponerme a hacer. Y eso era la, de las respuestas que yo me daba al regresar a Cali, ¿sí? Y era, ¿qué es lo que tiene de bueno Cali? Y es porque hay todo para hacer, weón. Entonces, como hay todo para hacer, entonces pongámonos a hacer. Ah, ¿duele? Sí, duele, weón. No te creen, hay que remarla y que ta ta ta, pero tanto así que en ese hacer, pues termina uno diciendo, ah, mira, hicimos Algo se hizo. algo, se hizo, sí, y luego ese algo que se hizo se tiene que superar por hicimos lo mejor, ¿me entendés? Como Y que seguir haciendo y seguir también. haciéndolo y seguir Porque haciéndolo no es hacer una vez y ya. hasta, como dicen, como pasó pues en la campaña del año pasado, que es hasta que la dignidad se haga costumbre, weón, sí. Entonces, yo soy partidario de decir, hasta que la excelencia y la buena vida se nos haga costumbre. Sí, que vos lo viste, vos según te dicen en Buenos Aires, uno decía, marica, estos huevones, la clase media argentina es los ricos de acá, huevón. O Bueno, la sí. forma en que ellos viven allá, para nosotros es, uff, huevón, Claro. y eso es la clase, eso es la normalidad. Entonces yo pienso que en algún momento nosotros no podemos dejar de decir, tenemos que ponernos a hacer. Y en el hacer es donde están. Hay mecanismos, weón, sí, hay mecanismos participativos, Sí. hay mecanismos de juntarse con otros y empezar a hacer cosas, Sí, y son... dependiendo también, no sé cómo manejar el individualismo que en el Valle del Cauca, pues. Uno se queja mucho que es que los paisas son unidos y el valluno cada uno va por su lado. Lo hemos vivido muchas veces, lo he vivido, pero bueno, Pero eso mira que será otro eso, sí, episodio. eso tiene que ver es con un mito fundacional, weón. Ayer, yo me estoy leyendo un libro, weón, que para mí es el nuevo Venas Abiertas de América Latina, versión 2023, weón, que se llama Mi América, es de Martín Caparrós. Y estoy justamente un capitulito que está empezando a hablar de Bogotá, un libro enorme, pero brutal. Y el man llega y dice, es que una ciudad empieza a ser ciudad cuando encuentran sus símbolos, ¿sí? Cuando encuentra su razón de ser, weón. El problema es que muchas ciudades en Colombia no tienen una razón de ser, weón, no tienen como sí, un mito fundacional que los una, salvo los rolos, salvo los paisas, weón, ¿sí? Sí. Es una leyenda que todos coinciden en esa leyenda, y eso es lo que los aferra a esa leyenda. Cali, todavía no, weón. Cali, o sea, yo decía, weón, Cali, tumbamos la leyenda que era Sebastián del Alcázar, weón. Que finalmente es aceptable y yo, mi problema, o sea, cuando yo quiero cazar pelea, yo digo, para mí fue la mejor decisión que tomaron en el Sí. 2021, weón, ¿sí? Sí. Pero eso lo que revela justamente es que hay unos conflictos, hay un lenguaje en conflicto de muchas culturas que han llegado a Cali con una Una cultura, hay mezcla, una mezcla, una mezcolanza, no se ponen de acuerdo. que cuando uno dice, que yo no sé si al final tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí me entendés? Entonces yo decía, Correcto. creo y eso cuando vos charlas con gente muy, muy experta en estos temas, lo que siempre te terminan diciendo es que la riqueza de Cali es su diversidad, pero al mismo tiempo es su tormento, weón, ¿sí? Porque justamente no hemos Sí. puesto, tal vez no nos ponemos de acuerdo y no sea, no creo que ese sea el camino, pero por lo menos ponernos de acuerdo en que, marica, la ciudad tiene que mejorar, ¿sí? Y eso se impregna en los municipios, ¿sí? Siempre, vos ves Buga, bueno, y Buga es una ciudad muy linda. Y cuando vas a ir, claro, Buga es una ciudad que yo un momento, yo me acuerdo que yo en Argentina llegué a ir a un pueblo por allá que se llama San Carlos, San Rafael de no sé qué, es en la concha de la lora, como dirían ellos, weón.
Y yo decía, ¿por qué Jamundí no se ve así, weón? Pueblo en la mitad de la nada, weón. Un pueblo perfecto, calles perfectas. Y yo decía, es el arraigo, weón. El sentido de que esto tiene que lucir bien para que te acostumbres a vivir bien, weón. Claro, pero el mismo hecho, perdón, el mismo hecho de estar por allá en medio de la nada genera que ese arraigo, pero aquí como está pegado a una ciudad, no tiene ese arraigo y como un salvador, un alcalde va a generar cambiar mentes, ¿sí? ¿Cómo hace eso? Yo me ponía a pensar en estos días, no lo hacen los colegios. Nosotros crecimos en un pinche colegio que tiene 800 estudiantes. Y yo digo, marica, tienes 800 mentes ahí. Unas más chiquitas, otras más grandes, otras con ya mañas de la casa. Pero son 800 mentes ahí para sembrar algo. ¿Y qué les siembran? Ser minion, ser godines, ser trabajadores, salga, camelle y ya. Ya el resto no nos importa. Y teniendo la oportunidad de vos tener un colegio, decir, marica, hagamos algo con estos 800 gatos, que sean, no sé, algo, no sé qué. Pero eso tiene que ver con la, con precisamente con, para mí, con la vocación, weón. Sí, o sea, cuando vos, a ver, yo creo que hemos deconstruido muchas profesiones y muchas labores que deberían tener una vocación, sí, y que deberían, digamos, como, por ejemplo, yo ahorita doy clase en Univalle, weón, sí, y a mí Univalle me paga 100 pesos, weón. Para mí es más rentable hacer mi empresa y enfocarme en mi empresa. Pero para mí dar clase en Univalle es un compromiso personal, un compromiso político, weón, y es un compromiso con el país, weón. Con la ¿Sí me vida. entendés? Es devolverle algo de lo que le dieron a mi papá y lo que vieron a mí, weón. A mí la universidad pública me cambió la vida y le cambió la vida a mi papá, weón. Entonces para mí no un tema de es por la plata, weón. Entonces yo pienso que cuando de pronto en algún momento uno dice, vení, ¿sabes por qué? ¿Por qué no hago esto por amor a las nuevas generaciones, por bondad con el otro, por, ¿eh? Cuando yo creo que podemos hacer ese giro, weón, ahí probablemente esas 800 mentes van a ver valor en simplemente, diga, en simplemente que te digan métase la camisa, peínese bien, no putee. ¿Sí me entendés? Pienso yo, o sea, cuando hay vocación. Pero te refieres de pronto, y aquí sí me gustaría ya Ya, ya, que que hablo me más. caiga algo, Estoy weón. aquí que Sí, me reviento, ¿cómo te weón. sientes? No, pero vení, ya para terminar, te refieres por lo menos a la vocación del docente, porque es que claro, ahí es donde vamos. Pensaba yo en los profesores de mi colegio cuando yo estudié, aquellos profesores, que eso sí me puchas. Hoy analizo y digo, marica, es que esos manes lo que les importaba era el chequecito, la Claro. quincena, weón. Esos manes no les importaba si uno aprendía o no, no les importaba si uno salía una persona de bien, gente de bien, ¿no? O si uno salía, Que se graduara y ya. sino que al fin y al cabo lo que les importa es que uno pague, que hagan Gin Day. Y sí, Gin Day no hacen ni mierda, pero está entrando una plática extra. O sea, en últimas, era la plática y uno en ese tiempo andaba pensando en otras maricadas y hoy en día uno dice, parcero, usted tuvo la oportunidad de estar, ¿cuántos son? 10 meses que está un profesor en un colegio, 9 meses hablando, viéndose todos los días con unos cagones y no tenés, digamos, el compromiso con el país de que sabes de que esta persona, ¿cómo va a salir a la calle? ¿Qué le puedes decir que de pronto sus padres en la casa no tienen el tiempo para decirle porque están trabajando, para pagarle a él para que lo diga y no se lo dicen? Yo creo que también tiene que ver con que él es también una víctima del sistema, weón. ¿Sí Sí. entiendes? O sea, el docente termina siendo un... O Otro sea, a un Godínez. docente, por ejemplo, sí, se termina siendo un godín, pero digo yo que es un man también que a él su... Digamos, como que su trabajo se remunera las 8 horas que pasa ahí. Pero un docente no para de camellar, weón, ¿sí? Y al mismo tiempo ves como el otro sistema, que es el que... Digamos que coordina la opinión pública, ¿sí? Empieza a cuestionar la labor docente. Y hoy ser profesor es indigno, weón, cuando debería ser lo mejor de la vida, weón. O sea, un man que le dedica su vida a enseñar al otro a compartir el conocimiento, a crear conocimiento, debería ser lo más brutal que debemos tener.
hoy estamos cuestionando una labor como esas, weón. ¿Sí entiendes? Entonces pienso yo que ahí está el sistema antivalores, weón. Es como no es que el docente es un fracasado, el docente es un man que está ahí porque le tocó, o como dicen algunos, entonces porque fue incapaz de aprender y entonces se puso a enseñar. Y yo pienso que no, weón. El docente, lo que son docentes, médicos y bomberos, para mí deberían ser como, no dirigir, weón, sino que deberían ser las figuras más respetadas en la sociedad. Y no, weón, es todo lo contrario. Un bombero, pensarlo así, weón, se nos están quemando los cerros, weón, y ahí vimos lo importante que es tener unos tipos que se vayan y metan, weón, ¿sí? Varones. Claro, la sociedad se nos vuelve mierda moralmente y nos damos cuenta que es que, marica, los docentes hay que respetarlos, weón, ¿sí? Sí, o hay TikTokers bailando, hablando mierda, haciendo podcast, hablando mierda, y hay manes que van y arriesgan su vida para salvar vidas, ¿no? Así Y es. uno, y el que el influencer o la otra persona no lo hace. Qué pena, Juan Pablo está que hace su partidita. Exhala. Se tiene que atravesar, No, no me interrumpir, weón. gusta. Bueno, qué pena, bien Parte del pueda. respeto, ¿no? Son los Pilla. valores, son los valores. Exacto. Uno de los. Yo odié el colegio. Con toda mi alma. Lo odié desde mis compañeros hasta mis profesores, hasta los lugares. ¿Por qué? Y fue tanto el odio. Por ejemplo, yo empecé en el Fray Damián. Me hicieron tanto bullying que me mandaban moreteado a la casa por usar unos zapatos de tela. Después de ahí me mandaron a otro colegio que también sufría bullying porque sabía más que los otros. Porque pasar de un colegio como el Fray Damián a un colegio privado en Jamundí, a pesar de ser privado, la educación también desmejoró. Entonces yo estaba en séptimo y en séptimo estaba viendo temas que yo había visto en quinto en el Fray Damián. Entonces era el ñoño, pues, del salón. Estabas volando. Y solo duré 2 años ahí, después terminé en la Merced. Y en la Merced fue la resignación. Entonces fue como. Fue tanta la resignación Se normalizó. que. No, no se normalizó. Fue tanta la resignación que dije: así todos me quieran cambiar, yo voy a mantener siendo como soy. Entonces me dejé crecer el pelo, anché los pantalones, o sea, y recibía muchas críticas, ¿no? Y dije. Yo no quiero ser como esos profesores. Y ese fue el argumento 3 años después para decidir ser profesor. Ser un profesor como no fueron los profesores conmigo, incluso los profesores que tuve en la Universidad del Valle cuando me gradué. Pero volviendo al tema, es que ese profesor que teníamos en la Merced tenía tantos problemas por culpa del mismo sistema en el que estamos metidos, que hoy en día los ciudadanos colombianos solo tienen dos objetivos: dormir y comer. Sí. Y si esos dos objetivos no están dados, pues yo tengo que salir a buscarlos. Como sea. Como sea, no me importa lo que quede, O lo que ¿sí? tenga que hacer. No me importa. O sea, tengo que comer y tengo que dormir. Pero resulta que cuando cumples ese objetivo y ya empiezas a tener más comida y más vivienda, te acostumbras tanto a ese estado que sigues alimentando todo eso sin un propósito. Tres, hay una situación desmedida con relación al éxito y a la felicidad. Ustedes ven ahí todo el tiempo, le dicen, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, hay que buscar la felicidad. ¿Qué te hace feliz? Es que tienes que trabajar en lo que te hace feliz. Si no eres feliz en el trabajo, entonces no estás usando tu vida a favor. Y no, o sea, ese es el famoso Dios ha muerto de Nietzsche. O sea, la felicidad exagerada es no entender que para ser feliz tienes que estar triste. Y ese sepultar esa emoción negativa es lo que hace que existan todos estos influencers. Hay un estudio donde se planteó en el Mapamundi cuáles eran las profesiones que querían los ciudadanos de cada país. Toda Latinoamérica quiere ser influencer. Norteamérica quiere ser piloto o médico. Islandia quiere ser literatos. Parte de un. ¿Cómo me comparo con un islandés si mis prioridades de vida es ser influencer? Y entonces te vas al sistema, al Ministerio de Educación, y lees cómo está establecido la educación en Colombia. Estamos en la ilustración. O sea, aquí seguimos calificando con números. Aquí seguimos entendiendo que, ay, este es inteligente porque entregó todas las tareas. Porque resulta que ese éxito también se ha permeado dentro de la universidad, dentro del colegio. Entonces, yo siempre tengo que sacar el 5, o sea, siempre tengo que pasar
Por ende, tengo que sepultar el fracaso y el error. Y resulta que el error es necesario para poder aprender. Entonces, entre más erres algo, es muchísimo mejor. Sí, ¿Sí? O eso sea, es bueno. ¿cuántos inventos se llegaron al final? Entonces te ponen el ejemplo de que, ah, Mark Zuckerberg renunció a la universidad. ¿Qué universidad? Harvard. Correcto. ¿Cómo llegó ese man allá? Era Pepa. ¿Lo podemos hacer? Nos cuesta un chingo, porque es que donde estamos metidos no nos da para hacerlo ya ahorita en este momento. Entonces ese man renunció a Harvard. Yo les digo a mis estudiantes, yo enseño en la Fundación Académico Profesional, les digo, renuncia a la academia. ¿Qué le toca hacer? Influencer. ¿Sí? Youtuber. O youtuber. Nosotros necesitamos la academia o el universo, pues, en el que estamos inmersos. Pero resulta que las personas que están enseñando ya resolvieron su comida y su vivienda. Y aparte hemos tenido unos padres que nos han engendrado el pensamiento crítico. Ahí es donde meto a Pablo también como docente. Entonces, si yo ya tengo resueltas esas dos cosas, tengo la tercera, mágicamente aparece mi vocación, mi entender al otro, y entonces empiezo yo a brindar y a pelear, porque es una confrontación con la realidad. Y es el otro punto. Voy a comer arepas, y cuando uno come arepas uno habla con desconocidos, y hay un señor viguísima. Entonces empecé a preguntarle por su vida, y resulta que el man era profesor en Agua Blanca. Hijo, me cansé. Tengo que lidiar con 60 niños. De los 60, todos tienen un problema. Les pegan, los violan, sus papás llegan borrachos, tienen problemas de drogadicción en la casa. ¿Cómo llega un niño a estudiar? O sea, vos te están violando y tenés que ir al colegio a que te enseñen que la A salió la A, salió la A. Pues no vas a prestar atención a eso. Ahora, ¿cómo el docente resuelve eso? Entonces vamos a lo sistemático. Y es que el problema no radica en un punto. El problema no es la educación, el problema no es el líder que no tengo, el problema no es el gobierno que no me da, el problema no es el lugar donde vivo, el problema es todo esto que no está encadenado. Y sale un término, que estoy soltando todo lo que tenía guardado, es un man de apellido Guattari, que utiliza por primera vez el término que se llama revolución molecular. La revolución molecular, solita, sin el apellido que le dio el innombrable, es poder articular todas las moléculas en pro de algo. ¿Qué son las moléculas? Los médicos, los que tienen profesiones, los raperos, los grafiteros, los policías. O sea, no es solamente el que estudió y tiene unos logros increíbles, sino es también el que desarrolló una tecné en medio de su diario vivir en pro de algo, y aparece el término público. Entonces, público creemos que es nuestro. Público no es nuestro. Por eso es que yo boto la basura a la calle. Porque yo digo, es que esto es mío. Yo hago lo que quiera con lo que es mío, entonces por eso boto la basura. Porque no entiendo que público es de todos. Significa que si tenés un perro y tu perro se caga ahí, tenés que recoger la mierda. Porque no porque ese es tu espacio, sino porque mi perro va a caminar por ahí. Va a oler y se va a enfermar, o yo lo voy a pisar. Y entonces sale la excusa de que no, es que yo abono. Porque ni siquiera entiendes qué necesito para llegar al abono. Porque resulta que estás resolviendo dónde vivir y dónde comer. Y si sigo volviéndome, pues. Entonces resulta que ese término de revolución molecular lo toma otro personaje y le pone un apellido que se llama disipado. Y aparece el término revolución molecular disipada, que eso proviene, pues, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es disipar? Aíslo. Y lo conecto, pues, con lo que Pablo decía. ¿Cómo lo aíslo? Pues tengo las herramientas y las hemos narrado aquí. Miedo, normalización y crear un enemigo invisible. Cali es una ciudad que se puede usar con una bicicleta. Ahora imagínate Jamundí. ¿Para qué un carro? Para dentro de Jamundí, ¿no? Entiendo que el carro está aquí porque se trabaja lejos, ¿no? Incluso trabajando lejos. Y resulta que si nos metemos dentro de este mismo sistema de construcción de vías, del carrito, de la casa, también seguimos en un problemón gigante. En Texas hay un pueblito que se llama Rosenberg y otro que se llama Richmond. De Richmond al aeropuerto de Houston es la misma distancia que hay de Cali a Tuluá, para que se hagan una idea.
El carro, un carro particular, se demora una hora en llegar al aeropuerto. ¿Cuánto nos demoramos nosotros de ir aquí a Tuluá? 3 horas. Y es culpa de una cantidad de cosas, ¿no? Que están ahí inmersas. Entonces, cuando te sientas a hablar con una persona de allá y te pregunta, ¿cómo así que yo puedo ir a una ciudad que solo tiene frío? Y después voy a estar en una ciudad que solo tiene calor. ¿Cuánta distancia hay entre Cali y Bogotá? 500 kilómetros. Ah, eso en 3 horas estoy cerca. Y uno es como, no, Ojalá. pero ¿por qué no? Pues que tenemos un sistema montañoso y las calles pues no son así, son así. Ahora imagínate si eso es con una estructura vial, pues miremos cada uno de los componentes que tenemos en qué grado están. Y si nos damos cuenta de quiénes están liderando todos estos puntos, ¿qué es lo que están resolviendo? Pues lo mismo, están resolviendo su comida y su casa. Ese sería el cuarto problema de la revolución molecular disipada, y es la individualización, el no pensamiento colectivo. Entonces, cuando uno sale al público a decir pensamiento colectivo, entonces le dicen un izquierdoso, hippie, comunista, ¿sí? Y resulta, entonces anulo al personaje que sale diciendo eso y normalizo el discurso de que todo el que habla así está mal. Y aparece un mancito de estos y dices que no a la continuidad. ¿Cómo así que no a la continuidad? Si es que por la no continuidad es que estamos así. Porque todos montan su sistema, 3 años no funcionó, le montan otro y entramos en caos. ¿Sí? ¿Qué diría yo resolviendo de pronto la pregunta que tú dices? Pues más allá de generar como un sentido de pertenencia que lo anulas bien, más allá de decir esto es mío, esto es de nadie, es que sintamos en donde estamos con relación a lo que hemos logrado dentro de lo que estamos. Yo me paseo por todas las casas de acá y yo no veo ninguna bandera de Colombia colgada. ¿Por qué no? Pero si veo manes con pantalonetas de la bandera de Estados Unidos o con ganas de ponerse un águila en el pecho. Mi bandera de Colombia está colgada desde el momento en que entendí que es el amor a la patria. Es entender cuáles son nuestros símbolos y no entenderlos porque, ay, me los quiero saber de memoria, sino que hace que esos símbolos estén allí. Y en la medida en que empecemos a conocer esa vuelta, pues empezamos a sentir amor por eso, ¿sí? Por lo que somos, Por lo que somos. porque nos tocó ser eso. Uno de los cosas que censuraron, y digo censuraron no latentemente, no literalmente, esos espacios que teníamos nosotros de cuentería en el parque. El poder tener el placer de sentarnos en un parque que tenía peces, que nadie cuidaba que no se robaran los peces, habían pescado ahí. Y que pudiéramos discutir con la gente dando historias asombrosas o criticando incluso el Transur o hablando de cosas fantásticas, ¿cierto? Esos espacios de foro se disuelven. Y creo que la manera en cómo establecimos salgamos al parque era también, es que el parque no solamente son los viejitos que no tienen jubilación y le dan a las palomas o fuman o hablan, sino que también es un espacio donde podemos hablar e interactuar con todos. Hoy, ¿qué hacemos? Nos encapsulamos en una cámara. Entonces voy a dar una conferencia y hay 6 personas en un auditorio de 300. Y el director me dice, tranquilo que lo más importante es el podcast o lo que sobró o el video. Y uno es como, ¿en qué momento empezamos a hacer ese cambio, no? Muy valioso, la verdad, muy valioso. En últimas, Jamundí es Colombia, somos colombianos. Tenemos que no solamente querer la casa, nuestro carro, nuestras pertenencias porque nos costaron, sino también querer lo que nos pertenece, que es donde nacimos, no solamente el municipio, sino también nuestro país. Cuando sales del país, y, no, y esto siempre lo dice la gente que sale y no es porque, ay, es que yo que sí salí, Claro, no, porque siempre es claro, como chimbiar, ¿no? claro. Y el que no ha salido, pues sigue de rabón con el día a día, ¿no? Con el sol, con el aire, con los huecos. No vive en Bogotá, Bogotá está llena de huecos. Ay, pero eso ya se sabe, todo Colombia está lleno de huecos, habrán pedazos donde no. Es normal, ¿no? Pero a pesar de los huecos que se pueden tapar, hay otras cosas que no se pueden tapar y nosotros como ciudadanos pues tenemos que tratar de mirar, no esperar que venga alguien y nos las resuelva y desde, pues, como hacían de pronto las personas que llegaron en familias, gente
gente con valores, llegaron con sus hijos a poblar un municipio, un lugar que estaba ahí solo, y a habitarlo, y a crecer ahí, a evolucionar ahí, a formar algo, formar una ciudad. Lo hacían con buenas intenciones. Pues también si uno llega a otro lugar, pues hacerlo con las mismas intenciones, y no por uno mismo, sino por los demás y por el futuro, pensando en el mañana, en tus hijos, dónde van a crecer tus hijos, qué valores van a tener tus hijos, con quiénes van a compartir tus hijos, qué van a hacer tus hijos, van a poder vivir ahí o les va a tocar esperar a tener unos pesos para largarse a otro país, porque es que no se puede vivir en el sitio donde nacieron. Entonces, si nosotros esperamos eso a futuro en Jamundí, que es lo que nos corresponde, porque es podcast Jamundí directo, pues ¿cómo hacemos ahí? Y es simplemente desde ahora, desde el ya tomar acción, y la acción es desde cada hogar y comunicarla, ¿no? No, yo creo que algo que compartimos con Cali es un poco el sentido de como que hay como que tenemos cierta como falta de amor propio, weón, creo yo. Creo que la falta de amor propio, fíjense que cuando en el recorrido de lo que hemos conversado, nunca hablamos de las cosas buenas, sino que hablamos siempre, no, la guerra, nos pasó esto, 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 y se nos olvida qué nos dejó, sí, qué nos dejó, qué cosas buenas nos dejaron, y eso pues imprime también el sentido de poca valía, bueno, que tenemos, como que creo yo que si empezamos a... Desagradecidos, tal vez. Sí, pero eso no es, no somos nosotros, weón, eso lo es con todo, Es con nuestra todas. cultura, tal Sí, vez. somos así, entonces yo siento que lo que nos puede hacer falta es un poco más de cambiar un poco el asunto y empezar a hablar mejor de las cosas buenas sin dejar de percibir que las cosas malas están ahí, pero empezar a sentir orgullo, weón. O Bueno, sea, qué bueno. ¿Recuerdas de Jamundí? Que, así para cerrar, que algo bueno que vos digas, ah, es que Jamundí me dejó esto. Esto lo llevo en el corazón y es Jamundí, hijo de puta. mira, hay algo que yo creo que hay dos cosas, weón. Una, el tema de los ríos. A mí el tema de ese contacto con la naturaleza y el río, ir al río, hacer Y el tenerlo tan sancocho, cerca de ta. la casa, ¿no? Sí, aparte te ibas a pie, weón. Eso para mí era valiosísimo, lo recuerdo con mis abuelos, ta, ta, ta. Eso me parece invaluable, ¿sí? De hecho, a veces cuando mi hija quiere hacer algo, yo no... Lo primero que me da, uy, el río, y eso, ¿y a dónde, hijo de puta? Entonces eso quiere en el carro. Parquear, pagar, weón, un poco de cosas ahí que todavía están ahí. Y segundo, creo que por allá en el 2006, weón, puse una estatua con un pipí enorme, weón. Parce, y que Jamundí haya aceptado eso me parece muy cosmopolita en nuestra parte, weón. ¿Sí me entendés? Y creo yo que ese fue un momento en el que el mandatario de turno, a mi parecer, se dio una oportunidad de decir, bueno, hablemos de arte. Se dio garra. Sí, se dio garra y la gente que está acostumbrada a comer cemento, el man dijo, no, weón, venga, hablemos, ¿por qué no ponemos el arte a caminar? Y yo me acuerdo que durante ese tiempo yo hubo muchas, vino William Ospina, weón, o sea, se hacía un festival de poesía, se hacía un festival, la Casa de Cultura estaba full. Entonces me parece a mí que cuando vos das un espacio a que la cultura florezca y das espacio a que hable la ciudad, y qué pasó en Jamundí, a mí me pareció eso valiosísimo, weón. Eso a mí me marcó. Sí. En un momento dije, uy, marica, usted puede, weón. Yo estoy Sí. un viernes, me acuerdo, un viernes a tal hora, estaba viéndome Pulp Fiction en la Casa de la Cultura, o me estaba viendo Sin City, weón. Y eso me parece increíble, weón. Cuando la Casa de la Cultura era todavía como Sí, que era una cosa un enorme, patio. divina, que me encantaba, weón, que Sí. fuera un patio, y no ahorita ese hueco, weón, ahí que. Sí. Una casa. Independiente, sí, una casa, weón, pero siento yo que ese. Ese terreno abierto a pesar de que de sus falencias, ¿no? Ese terreno Sí. a pesar de que sí necesitamos el techo, decía yo, Sí, weón, eso me hace sentir todavía que puedo tocar el suelo, era weón, ¿sí? impresionante. Entonces, Nadie se imagina, la gente que va hoy a la Casa de la Cultura ¿cómo era? y vive eso, nadie se imagina que ahí donde están esos salones y eso es como tan todo centralizado, era eso, ¿no? Era un patio Otro. de una casa gigante y era, y claro, estabas en tu show. Y si llovía, Así llórelo. es, Se acababa, pero cuando no llovía era mágico. ¿Usted ¿Qué qué me recuerda así? dejó? Primero,
me gustó más los últimos años, que fue la libertad. Y cuando digo libertad es después de pasar de todas las cosas y pailas de los colegios, terminamos haciendo unos proyectos, una chimba justamente en la Casa de la Cultura, con las uñas, como dice uno. Entonces entendí que éramos buenos para las artesanías, entendí que éramos buenos para la creatividad, entendí que éramos buenos para hablarle al público. Y también la facilidad que se nos dio con lo pequeño que éramos. O sea, yo me imagino hacer eso en la Casa de la Cultura en Cali o en un centro cultural en Cali, hubiese sido diferente, ¿no? Diferente en términos de que tendría otros problemas. Pero aquí adentro se nos dio muy fácil, a tal punto que uno caminaba y no, ahí van los cuenteros, ¿no? Y dos, otro recuerdo bonito que tengo es la excusa que se dio dentro del pueblo para poder mejorar la vía principal, porque pasaba el mundial de patinaje. Cierto. Entonces pusieron postes de última, pues de luz neón, las calles quedaron lisitas. Y después, claro, cuando pasaban en imagen, uno veía un Jamundí muy ordenado. Entonces, en ese momento, me sentí que me había devuelto 20 años, pero no en términos de retraso, de atraso, sino 20 años a la Jamundí tranquila, ordenada y cuidada, ¿no? Esos son los dos El recuerdos sentir que de propia tengo. valía, güey, ¿sí? El Sí. sentirse orgulloso. Eso es. Sí, lo curioso es que esas cosas pasaban en medio de lo malo, ¿no? En medio de lo Claro, malo hay algo chévere y es ya vos dónde estás encaminado. O sea, si estás encaminado en lo malo, pues seguramente pasarán cosas malas, cosas difíciles. Pero si vos andás haciendo arte y cultura, pues por ahí van a pasar cosas chéveres en medio de todo y en un día que estés por ahí contando cuentos, una noche, una tarde o estés compartiendo con jóvenes, no siempre va a haber un tiroteo, ¿sí? O no van a tirar Claro, un claro. petardo. Y lo que vos decías pues que es parte de la normalización, es que por algo será. Seguramente si a un grupo de muchachos les tiran un petardo, por algo Exacto. será, porque es que Claro. no sé, por algo será. Y el que no debe nada y está aportando, seguramente hasta los mismos, y seguramente no pasaba, que hasta los mismos locos que hacían sus cosas rancias se parchaban ahí en su moto Sí, sí al lo escuchar los vivimos, sí cuentos. lo Y vivimos, uno decía, uy, marica, qué miedo, sí pero lo no, qué hijo de vivimos. puta, siga contando. Por eso. Y en nuestra época, pues yo realmente a mí si algo me arraigó a este municipio y por más que me vaya, siempre termino volviendo, quiera o no, es el hecho de lo que vos decías, que uno puede aquí hacer esas cosas que en otros lugares es casi imposible. Correcto. Y uno las puede hacer cagado de risa, uno puede conocer personas y hacer amistades, uno puede conocer personas y proponerles locuras, y hay gente que todavía cree en las locuras, ¿no? Entonces, Correcto. y todo está cerca, entonces los presupuestos, no es necesario tener tanto presupuesto para hacer la locura, ¿no? Entonces, eso sí, digamos que yo mis ma mayores locuras artísticas, pues las he hecho acá. O por lo menos las que me siento más feliz, he tratado de hacerlas en otros lados y las he disfrutado, pero ha sido más duro, ha sido más difícil. Es cierto. Acá sé que las cosas fluyen y fluirán como estás fluyendo este espacio, pero bueno, yo creo que ya Dale. dejémoslo por aquí. Este será, espero que este sea el podcast más largo de todos, porque tenemos dos invitados, pero de todas formas, pues bacanísimo todo lo que hemos conversado. Esperamos pues que se suscriban a este canal, que nos sigan en nuestras redes sociales que están ahí en la descripción, que los sigan a ellos para que conozcan más de lo que hacen y pues nada, también que conozcan los otros proyectos que nosotros hacemos para que sigamos apoyándonos desde estos espacios y ojalá de pronto podamos sacar una segunda temporada de este podcast Jamón de Directo. Entonces, pues nada, chicos, muchísimas gracias, Dale, gracias, encantado de pues. volver a compartir Dale, con hasta luego. ustedes. Ah.